Hola, ¿qué tal? Quédate en casa, es importante. Ya hemos estado viendo cómo ha surtido un poco de efecto esta cuarentena obligada que tenemos. Y es importante que sigamos las recomendaciones del gobierno y hagamos caso a las informaciones del gobierno o de medios autorizados y no cosas por WhatsApp que nos mandan. En realidad, es importante que nos quedemos en casa, que cumplamos, pero es un momento también, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Podemos estar en familia, podemos culturizarnos, enseñar un montón de cosas que existen a través de internet y podemos viajar a través de internet. Y una de las cosas más alucinantes que yo he descubierto es que uno puede visitar museos a través de la computadora. Hay una página, por ejemplo, que se llama visitavirtual.cultura.pe. Es una página del Ministerio de Cultura y al ponerla podemos ver todos los museos que se pueden visitar de manera virtual. Y hay muchos museos que yo no conocía. Por ejemplo, mira, está el Museo Regional Daniel Hernández Morillo, Huancavelica, el Conjunto Monumental Belén Cajamarca, que, bueno, sí lo conozco, pero, por ejemplo, está el Museo Histórico Regional de Tacna, el Museo de Sitio Las Peañas de Tacna. Y son lugares interesantes. Yo tengo, por ejemplo, acá, vamos a poner uno acá, que es el Museo Nacional de la Cultura Peruana en Lima, que es este, ya lo tengo cargadito. Este museo que está en la avenida Alfonso Ugarte es un museo bien, bien interesante, porque es una de las primeras arquitecturas hechas por Dejaxa Malakowski en la década de los años 20, con arquitectura neo-inca. Poquísimos ejemplos de arquitectura neo-inca quedan en nuestra ciudad. Uno de ellos es este museo, totalmente atípico, y guarda colección de nada menos que Víctor Larco Herrera. Él tenía esta colección que se la vende al gobierno peruano y se puede visitar el museo de manera virtual. Por ejemplo, miren, vengan por acá. Esta es la entradita, totalmente neo-inca, pero hay un planito donde uno puede ir y ver qué hay en cada sala, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Ahí vemos, podemos viajar en 360 y ver, mira, este que dice 3D, es un quero, y lo podemos ver en 3D. Impresionante. Impresionante todo lo que uno puede observar y ver. Hay muchas más informaciones, por ejemplo, quero, madera tallada con decoración incisa, policromada, Cusco, época colonial. Miles de ejemplos y museos para visitar los puedes hacer sin salir de tu casa. Así que, ¿por qué salir? Quédate en tu casa. Así que también disfruta todo el contenido que tiene Movistar para ti. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Chévere.